tras el desastre que se ha vivido en Tumpeca, Distrito 8, precisamente, donde aún no se encuentran a estas personas desaparecidas, hay familias afectadas, viviendas que han quedado en nada. Muchas personas han puesto la mano en el corazón y han hecho llegar su ayuda a estos damnificados. Es el caso de CDGES, por ejemplo, que junto a un equipo interdisciplinario se ha trasladado hasta este lugar, haciéndole llegar diferentes víveres a estas personas que la están pasando mal aún acá en Tumpeca. Comunarios de Tumpeca recibieron ayuda social del CDGES. El equipo interdisciplinario, conformado por psicólogos y trabajadores sociales, se desplazaron hasta el lugar del desastre para hacer la entrega de víveres y ropa a las familias damnificadas, además de poder brindar atención psicológica a los familiares de las víctimas desaparecidas. Estamos viniendo a colaborarles, a apoyarles con las personas que han tenido pérdidas, tal vez familiares, mis sentidos pésame. Esperemos también que los cuerpos puedan ser hallados, encontrados. Y bueno, nosotros no queríamos quedar, como decimos siempre, ¿no?, al margen de esta situación que ha pasado tan lamentable. Y venimos a apoyarles, ¿no?, con un poco de víveres. Son también parte de unas donaciones que nos ha llegado a nosotros. Pero siempre decimos, ¿no?, estamos para apoyar. Y como gestión social, espero que de verdad les sea de bastante utilidad. Y bueno, también algunas ropas, ¿no?, que sabemos que han perdido todo. Y bueno, esperamos que de verdad les sirva y esperamos que sea de gran utilidad. No va a ser la primera ayuda que vamos a traer, vamos a volver a venir. Los comunarios en su idioma nativo agradecieron el apoyo brindado por esta repartición de la gobernación. Reiteraron el pedido a las autoridades de no abandonarlos. Mientras tanto, bomberos de la policía incorporaron canes para la búsqueda de las dos personas desaparecidas. Por su parte, el gobierno municipal de Sucre envió drones para cubrir todo el área como apoyo en las labores de búsqueda. Dentro de esto que está ocurriendo, todo esto que está pasando en ese sector de nuestro departamento, entonces lo positivo es la ayuda humanitaria que se está haciendo llegar para aquellos que más lo necesitan. Con esto entonces cerramos nuestro sector de Posi Noticias Mañanera.